Bravo por ustedes. Tu amante se casó con Neil. Y tú atrapaste a Lee Ik-san. Ustedes han rodeado a nuestra familia. Pero ya verás. Primero nos desharemos de ti y luego de Yemil, eso te lo puedo jurar. Dilek. Te ruego que me dejes tranquila. Es cuestión de tiempo para que Lee Ik-san te abandone, querida. ¿Dónde crees que va cada vez que ustedes discuten? ¿Quién lo escucha y lo entiende? Abre tus oídos y escúchame bien. Alixa va con Yasemin. ¿Por qué crees que se queda en otra habitación? Al menos actúa como una mujer honorable y... vete de aquí. De verdad te aconsejo que si tienes un poco de vergüenza, te vayas. Dilek, sé que estás mintiendo. No, ¿para qué? Mentir es lo que tú haces. Lo estás inventando todo. Sí, claro, lo estoy inventando. No ha llegado a casa, duerme en otra habitación, ni siquiera te mira y tú sigues aquí engañándote como una niña. Dilek, ya fue suficiente. No me grites, no es mi culpa que no controles a tu esposo. Ya es tarde. Entiende, tu matrimonio está llegando al final del camino, Yvette. Buenas noches. ¿Alixan? Yasemin, tenemos que hablar urgentemente. ¿Qué quiere Yvette? Neil se casó con Yemil, ¿puedes creerlo? ¿En serio? ¿Pero cómo pasó? Tengo que hallar una forma para salvar a mi hija. Yasemin, necesitamos pensar en algo. Debe haber una manera de anular ese matrimonio y salvar a mi hija de ese bastardo. Por favor, ayúdame. Está bien, pero cálmate. Tenemos que pensar. Debe haber alguna forma. Debe haber una manera de salvar a mi hija. Vamos. Yemil, estoy muy avergonzada por lo que pasó esta noche. Shh. No hace falta que te disculpes. Espero que algún día lo acepte. Que mi papá se calme. Y cuando nos vea felices, cambie de opinión respecto a todo. Ya pasó, olvídalo. Tranquila, se le pasará. No te preocupes porque lloro. Estoy feliz de ser tu esposa. No sabes cuánto. Él quiere apoderarse de todo lo que tengo. Mi esposa. Mi hija. Era mi chofer. Parece broma. Un pobre infeliz
arruinando mi vida. No puedo creerlo. Nunca antes me sentí tan impotente. No puedo creer que lo haya hecho y es mi culpa, la dejé sola. Mi hija se casó con ese imbécil y yo aquí, sentado, sin poder hacer nada. Hay una manera de salvarla. Pero... ¿cuál es? Necesitamos una orden judicial con el informe del hospital que diga que recibió tratamiento por uso de drogas. De acuerdo. Entonces hagámoslo mañana a primera hora. Pero si se demuestra que Neil no está usando drogas, entonces la dejarán en libertad. Así que tal vez no es tan buena idea. Déjame sacar a Neil de ahí. El resto es fácil. Voy a usar todo mi poder para impedir que vuelva con él. Mañana a primera hora tendremos que ir a la clínica. Pedimos el informe y luego vamos al tribunal. Jessamine, tengo que pedirte un favor. Ni Ifet ni Dilek pueden saber de esto. Claro, no tienes por qué preocuparte. ¿Quién viene hasta ahora? ¿Qué estás haciendo aquí? Me gustaría hablar contigo. ¿No puede ser mañana? Es muy tarde. No, quiero que hablemos ahora. Ifet, no es un buen momento. No tardaremos mucho, no te preocupes. ¿Ifet? Ahora entiendo por qué no querías dejarme entrar. No lo puedo creer. Pensé que Ali Iksan era incapaz de algo así. Pero me equivoqué. ¿Qué quieres decir con eso? Dirás que están trabajando, ¿verdad? ¿Qué proyecto es tan importante para discutirlo a esta hora? ¿No vas a decir nada? No puedes, por supuesto. Ifet, no es lo que piensas. ¿Acaso me vas a seguir mintiendo? Te pregunté si Ali y Xani tú tenían algo. ¿Por qué me mentiste? ¿Por qué no me dijiste la verdad? No sé cómo pude creerte. Me dijiste que los celos que sentía eran culpa de mi inseguridad. Me hiciste sentir que estaba loca. No sé cómo no me di cuenta. Eres capaz de seducir a mi marido mientras me miras a los ojos. No sé por qué confío en ti. ¿Puedes calmarte, por favor, Ifet? Si dejas de gritar, podríamos sentarnos y explicarte. Esta vez no te voy a escuchar. Es imposible hablar contigo así. ¡Yasemine, no me sigas insultando! Estás tratando de seducir a mi marido y yo soy la culpable, ¿no es cierto? No me rebajaré a tu nivel. ¡Ya basta! Perdón, ¿pero cuál es mi nivel? Es evidente. No hace falta que te lo explique. ¿Eres consciente de lo básica y cruel que eres? Ifet, es suficiente, por favor. ¿Acaso yo soy la culpable otra vez? ¿Qué estás haciendo en la casa de esta mujer? ¿Por qué no respondes cuando te llamo? Porque hay un asunto muy importante que tengo que hablar con Jessamine. ¡Bien! ¡Hablen entonces! Lo siento mucho, Jessamine. ¡Ifet! ¡Ifet! Por favor. No hay nada entre Jessamine y yo. Por favor, créeme. No quiero volver a escucharte. Pero lo vas a tener que hacer. No lo haré, Ali Iksan. A partir de ahora no te escucharé ni a ti ni a Jessamine. No entiendo por qué me estás engañando. No te imaginas cuánto me ha costado perdonarme por lo que hice. ¿Cómo crees que me he sentido por haberte hecho eso? ¡No he dejado de llorar! El remordimiento me estaba matando. ¿Por qué eras tan perfecto? Eras como ningún hombre que he conocido. Realmente me he esforzado para ser digna de ti. Pero ahora... me pregunto si esto vale la pena. Ifet, te lo prometo. Vine aquí porque tenía que hablar con Jessamine sobre un tema muy importante. Créeme. ¿Y cuál es ese tema tan importante?
Fett. ¿Fett? Cariño, ¿qué sucede? Hablemos después, tía. Buenas noches, señor. Saime, ¿llegó Ifet? Sí, está en su habitación. Ifet, ¿puedes abrir la puerta? Dije que no quiero hablar contigo, Ali Ixan. Ifet, por favor, abre la puerta. Déjame tranquila. Ali Ixan, ¿qué pasó? No es tu problema. ¿Por qué no se divorcian? Discuten todo el tiempo como unos adolescentes. Es increíble. Yemil. Vamos a la cama. Estoy tan feliz de poder estar en esta casa contigo. Yemil. Mejor ve a dormir. Yo iré a ver a mi madre. Bueno, cariño. ¿Sigues enojada conmigo? ¿Por qué no bajamos y desayunamos juntos? No tengo hambre. Ifet, te lo vuelvo a repetir, no pasa nada entre Yasemin y yo. Tengo algo muy importante que hacer hoy. Te prometo que apenas termine, regresaré a casa para estar contigo. Y solucionaremos esto. Haz lo que quieras. Escucha. Cuando te cuente todo, te terminarás por convencer. ¿Está bien?
Buenos días, amor. Buenos días. Mira, estoy preparando el desayuno y no ensucié casi nada. Voy mejorando, ¿no? No está mal. Qué malo eres, no te burles de mí. Aprenderé a cocinar tan bien que te sorprenderás. Aprendo muy rápido. Anda, el té está listo. Déjame terminar esto. Ve a tomar asiento y espérame para que desayunemos. Necesito ir a ver al señor Arif. Necesito retomar el trabajo con él. Pero al menos desayuna. Discúlpame por esta vez. Entonces vuelve temprano para la cena. Si tú vas a cocinar, voy a tener que pensarlo dos veces antes de venir. Qué malo eres. No se le dice esas cosas a una mujer recién casada. ¿Sabes qué haremos? Déjame llevarte a un buen lugar para ir a cenar. De acuerdo. Solo por esta vez, pero después tendrás que comer los platos que cocine. Al menos déjame salvar este día. Bueno, cariño. Tengo que irme. Nos vemos. ¿Quieres que vaya por ti o nos encontramos allá? De acuerdo, ya voy saliendo. Hasta pronto. Nos vemos. ¿Estabas hablando con Yasemin? Así es. ¿Vas a seguir actuando como si nada hubiese pasado? ¿Seguirás viéndola como siempre? ¿Seguirán hablando como antes? Yvette, ¿qué quieres que haga? No quiero que ella trabaje contigo. Y no quiero volver a escuchar su nombre. No puedo hacer eso. Porque necesito tener a un abogado de confianza a mi lado. Y en este momento no puedo conseguir a nadie más. Eso es solo una excusa. No es una excusa. Yasemin es una de las pocas personas en las que confío. Y ella trata nuestros problemas muy profesionalmente, como si fueran suyos. Entonces, que Dios los bendiga. Yvette, ¿por qué haces esto? Por favor, no seas necia. No existe ninguna relación entre Yasemin y yo. Y te aseguro que nunca habrá nada entre nosotros. ¿No confías en mí, acaso? ¿Y qué hay de ti? ¿Confías en mí, Ali Iksan? Por supuesto que sí. Entonces, ¿por qué Aydin me sigue como mi sombra? ¿Por qué no me dejas ir a ninguna parte? Porque no quiero que el maldito de Yemil esté cerca tuyo. Porque estoy harto y cansado de que ese tipo lastime a mi esposa y a mi hija. ¡Estoy harto! ¿Una más? Muy bien. No se preocupe. Hoy tenemos que ir a terapia. Y veremos qué nos dice el doctor. Yo creo que nos va a dar buenas noticias. En serio. Se va a recuperar rápido. Mire, iré a lavar esto. Tengo que lavar y planchar algunas cosas. Pero después nos iremos, ¿de acuerdo? Hola, bienvenida. Hola, Neil. Vine porque estaba preocupada por la señora Farida. Claro, adelante. Yo tengo que lavar ropa y planchar, pero puedes pasar y acompañar a mi suegra. ¿Qué fue lo que dijiste? ¿Qué? ¿Dijiste que vas a planchar y a lavar ropa? ¿Así es? Ya veo. ¿Y tú lo has hecho antes? Bueno... Claro, me lo imaginé. Bueno, yo pasaré a ver a la señora Farite. Y suerte con eso. Te felicito. Escuché que te casaste. Muchas gracias. Yemil, bienvenido. Hola, señor Arif. ¿Por qué regresaste tan pronto? Pudiste tomarte unos días con tu esposa. No tenías por qué volver al trabajo. Lo sé, pero no podía esperar más, señor.
Ven aquí. Tráenos café, por favor. Ven, Jamil. Toma asiento. Muy bien. Dime, muchacho, ¿cuál es el problema que tiene Alix San contigo? Me imagino que no se trata del chico pobre y la niña rica, ¿no? Por lo que veo, hay otro problema entre ustedes. Es una larga historia. Obviamente, ya lo veo. En fin, puedes venir y contármela cuando quieras. Entonces, aprovecho que ya estás aquí. Voy a enseñarte algunos de los proyectos que tenemos. Espero no llegar muy tarde. No, el doctor nos está esperando. ¿Estás bien? Sí. No sé cómo disculparme por lo de anoche. No importa. Lo más importante ahora es Neil. Es verdad. Gracias por tu comprensión. Espera. Tienes que decirle al doctor que sospechas que Neil está consumiendo drogas de nuevo. ¿Por qué? ¿Eso es necesario? Así es. De lo contrario, no nos dará la orden judicial. Adelante. Bienvenido, señora Lee San. Tome asiento, por favor. ¿En qué los puedo ayudar? Doctor, lamentablemente sospechamos que Neil está usando drogas de nuevo. No puedo creerlo. Ella tuvo una rehabilitación realmente exitosa. Sí, presenta un informe que indica que su vida podría estar en peligro y que necesita ser controlada y monitoreada. Entonces podremos obtener una orden judicial para traerla aquí e internarla. Entiendo. Ashley, ¿puedes venir a mi oficina, por favor? Aquí estás. No desayunaste, cariño. Tampoco almorzaste. Y estos pasteles están por acabarse. Tía, ¿me puedes dejar tranquila, por favor? Ay, Dios mío. Cariño, ¿qué está pasando ahora? Tía, por favor. Pero, ¿cómo esperas que no me preocupe si veo que estás sufriendo? Anda, cuéntame. Dilek dijo que Alix San me es infiel. Me dijo que él y Yasemin tienen algo. ¿Y tú creíste todo lo que dijo, verdad? ¿Acaso no conoces a la señorita Dilek? Debe haberlo dicho solo para hacerte enojar. Al principio no le creí. Pero no pude soportarlo, así que fui a verla. Fui a casa de Yasemin. Y Alix San estaba ahí. Dilek dice que pasan mucho tiempo juntos. Y yo como estúpida intentando ser honesta con él. No, no puede ser cierto. El señor Alix San no sería capaz de hacer algo así. Tía, yo pensaba lo mismo que tú. Le dije que despidiera a su abogada. Y respondió que no encontraría un abogado mejor que Yasemin. Siempre están juntos. Cada vez que Alix San llega tarde, está en la oficina de esa mujer. O en su casa trabajando. ¿Sigues pensando que sería incapaz? Ya no tengo fuerzas para lidiar con esto. Ahora están trabajando juntos. Al parecer tienen algo importante que hacer. Y Alix San no me quiso contar qué era. Buen trabajo.
Ahora tenemos que ir a la comisaría. Y cuando tengamos la orden judicial, podremos ir con la policía a buscar a Neil. Sabía que habría una forma de salvar a mi hija. Escucha, Lixan. Solo podemos llevar a Neil a hacerse el examen de drogas con la policía. Y no podrás retenerla si su examen da negativo. En ese caso, ella podrá volver a la casa de Yemil. Tranquila, resolveremos este problema. Primero saquemos a Neil de ahí. Después buscaré otra forma para impedir que vuelva a ese lugar. Puede que no me perdone nunca por lo que estoy haciendo. Pero tengo que hacerlo. Necesito salvar a mi hija de ese hombre. No tengo otra opción. Espero que sea capaz de ver que estoy en lo correcto y lo aprecie en el futuro. Tenemos otros 3 o 4 lugares como este. Nos está yendo muy bien. Pero cuando subes así y tienes éxito, hay mucha gente que quiere destruirte. Mira, Yemil. Tengo muchos enemigos. Lo que quiero de ti es que estés conmigo. No puedo permitir que nadie me hunda, ¿entiendes? ¿Cuento contigo? Claro que sí, señora. Muchacho, confío en ti. No me defraudes. La señora Munever me habló de un remedio casero muy bueno. Se hierve un poco de agua con canela, miel y jengibre. Y con eso aumentas el torrente sanguíneo. Hoy tenemos que ir a nuestra primera sesión de terapia. Espero que le haga muy bien, querida. Por supuesto que sí. Sé que la señora Feride se va a recuperar. Además, si no se recupera aquí, hay un lugar en Suiza donde podemos llevarla. Es muy amable de tu parte que te preocupes por ella. ¡Ay, se está quemando! ¡Uy, se me ha quemado todo! De acuerdo, tranquila. Espera, pasa a quemarte. Ve a abrir la puerta, yo me encargo de esto. Gracias, Edwin. ¿Papá? Hija. ¿Qué pasa? Nos vamos. ¿Cómo que nos vamos? No hagas preguntas. Nos vamos, apúrate. No iré a ninguna parte. Sí lo harás. Yasemin, ¿tú me puedes explicar qué está pasando? Neil, tu papá tiene derecho a llevarte. ¿Mi papá tiene el derecho de llevarme? ¿Se volvieron locos o qué? Neil, no lo compliques. Es lo mejor para ti. Por favor, coopera con nosotros. ¡Vamos! ¿Pero qué pasa? Serpín, por favor, ayúdame. Señora Lee, ¿qué está haciendo? Tú no interfieras. Vamos, ya te lo dije. ¡Espera! ¡Neil! ¡Suéltame! ¡Déjame ir! ¡No tienes derecho a hacer esto! ¡Papá! Oficial, por favor, ayúdeme. Lo siento, pero tiene que ir. Su padre tiene una orden judicial. ¿Orden judicial? Sube al auto. Bienvenido, señor Arif. Gracias. No hace falta. Permíteme presentarte al señor Yemil. Encantado de conocerlo. Hola. A partir de ahora, el señor Yemil me representará aquí. Si necesitas algo o se presenta algún problema o cualquier cosa que ocurra, debes hablar solamente con él, ¿de acuerdo? Sí, señor Arif. Perfecto. Regresa al trabajo. Hola. ¿Aló? Yemil. Dime, Serpil. Oye, el papá de Neil, Alixan, vino con la policía y se llevaron a tu esposa. ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo que se la llevó? Yo no sé qué está pasando, pero vino con la policía y se la llevaron a la fuerza. Está bien, entiendo. Señor Arif. ¿Qué pasa, Jenny? Alixan fue a mi casa con la policía y se llevó a Neil. ¿Con la policía? ¿Ese hombre está loco? ¿Cómo puede alguien hacer algo semejante con su hija?
Necesito irme enseguida para ver qué pasa. De acuerdo, vamos en mi auto. Yo me encargo, señor Arif. De ninguna manera, muchacho. No puedo dejarte ir solo donde ese hombre. Ya le he causado muchos problemas. No pierdo el tiempo por mi culpa. Yo puedo manejar esto. ¿Realmente estás seguro? Estoy seguro, señor. Bien. Tú, dale las llaves del auto a Jamil. Es la única manera que pueda llegar a ti. Muchas gracias. Buena suerte. Papá, ¿qué es lo que estás tramando? ¿Por qué trajiste a la policía? ¡Papá, contéstame! Haré cualquier cosa para separarte de ese hombre. No permitiré que te haga daño. ¿Entiendes? Papá, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Por qué me trajiste a la clínica? No he consumido ninguna droga. Papá, ¿por qué me trajiste a este lugar? Neil, ¿puedes bajarte, por favor? Papá, no he consumido nada. Estoy limpia, te lo prometo. Por favor, no haga esto más difícil. Oficial, no se preocupe. Mi hija entrará y hará sus pruebas por su propia voluntad. ¿No es cierto, Neil? Pasé los días más duros de mi vida aquí. ¿Acaso quieres que reviva ese infierno, papá? ¿Me estás haciendo esto solo porque me casé con el hombre que no apruebas? No lo hagas, por favor. Neil, solo intento protegerte, cariño. ¿Así es como me proteges? ¿En serio, papá? No pienso volver a entrar por esa puerta. Vamos, Neil. ¡Papá, bájate. No! Vamos, bájate. Le suplico que no le crean nada. Solo está haciendo esto para terminar mi matrimonio. Déjenme ir, se los suplico. Neil. Por favor, cálmate. La policía está haciendo su trabajo. Tenemos una orden judicial. No pueden dejarte ir aunque quisieran. Tú le diste ese poder a mi papá, ¿cierto? Creí que eras mi amiga. Se van a arrepentir de todo esto. Se van a dar cuenta que no consumo drogas. No me podrán dejar aquí ni un solo día. Y luego regresaré a casa con Jamil. Vamos. Quiero esta habitación impecable. Buenos días, diga. Saime, escúcheme bien. Preste mucha atención. Puede que Jamil se aparezca por la casa. Por favor, dígale a Abdullah que tenga mucho cuidado. Y ustedes también tengan cuidado. No lo dejen entrar por ningún motivo. Sí, señor, como diga. Saime, ¿dónde está Ifet? Ella está aquí conmigo, señor. Quiero hablar con ella. Claro. Es el señor Ali Ihsan. Yo necesito ir a hablar con Abdullah de inmediato. ¿Ali Ihsan? Hola, Ifet. Estoy en la clínica con Neil. Regresaré a casa en cuanto termine. ¿Le pasó algo malo a Neil? Sí, estoy en la clínica. Te contaré todo cuando llegue a casa. Ten cuidado y dile a Saime que haga exactamente lo que le dije, ¿de acuerdo? Ali Ihsan, ¿qué está pasando? Hablaremos cuando llegue a casa, Ifet. Adiós. Espera, no puedes entrar. ¿Qué crees que estás haciendo? Que no se te ocurra seguirme, esto va a terminar mal. Señora Saime, Jamil entró. No pude detenerlo. ¿Qué? Dios mío. Está bien. ¿Qué pasa? Ayúdame, Osman. Jamil está en la mansión. ¿Por qué no hablas con él? Te escuchará.
Yo me encargaré de avisarle a Ifet. Está bien, Saime. ¡Alexan! ¡Alexan, sal ahora mismo! Yemil, espera. ¿Qué estás haciendo? No interfiera, señor Osman. Si él es lo suficientemente hombre, que salga. Alexan no está en casa. ¿Dónde está? Yemil, ¿qué estás haciendo? Tu esposo se llevó a Neil de mi casa con la policía. Pero no están aquí. Entonces, ¿dónde llevó a Neil? ¿Quién demonios se cree que es? Es mejor que te vayas. Deja de buscar problemas. No estoy buscando problemas, señora Saime. Solo vine a buscar a mi esposa. Alexan nunca sería capaz de herir a su propia hija. Están en la clínica, eso dijo. Tal vez solo llevó a Neil a hacerse un control porque sospecha que esté consumiendo drogas de nuevo. Neil no está consumiendo drogas. Todo esto es un engaño. Su única intención es alejarla de mí. Yemil, es mejor que te vayas. Alexa no está aquí. Vete. Lo siento, señor Osman. No entiendo por qué le dijiste que estaban en la clínica. Yemil y Neil están casados. Tiene derecho a saber dónde está su esposa. Su problema no es con la señorita Neil. Solo hace esto por su odio hacia el señor Alexan. Solo quiero que los resultados de esta maldita prueba estén listos para deshacerme de ti. Alexan, los resultados ya van a salir. Tienes que hacer algo. Hallaré la forma de llevarla a casa desde aquí. Se quedará conmigo un tiempo. Llamaré a la compañía de seguridad y pediré vigilancia. Mientras Neil esté a salvo conmigo, buscaremos la manera de anular este matrimonio. No sé si hay alguna manera. Hola, Yasemin. ¿Dónde estás? ¿Sabes algo de Alexan? ¿No van a venir? Estamos en la clínica de Lek. ¿Qué clínica? ¿Dónde internaron a Neil? ¿Le pasó algo a Neil? No te preocupes. Son solo controles de rutina. Busco a Neil Emiroglu. ¿Usted quién es? Su esposo. Está en el segundo piso. Está bien, Dilek. Te lo haremos saber. Te acercarás a ella. Sal de aquí. Sal de mi camino. ¡Papá! Yasemin, por favor, sácala de aquí. ¡No me toques! Shh. Ya la oíste. ¡Quítame las manos de encima! Ayuda, por favor. No van a hacer nada. ¿Qué están esperando? ¡Suéltenme! ¡Déjenme ir! ¡No me toquen! ¡Suéltenme! ¡Suéltenme!
Te volviste loco, Alixan. Pagarás por todo esto. Quítame tus sucias manos de encima. ¡Suéltame! Escucha, no hagas que esto termine mal. ¡Párense, párense! ¿Qué va a pasar? ¡Dime, qué vas a hacer! ¡Anda, dime! Te vas a arrepentir de haber nacido. Eso es, Jamil. Sigue amenazándome delante de la policía. Escúchame, sal de aquí inmediatamente o te echaré a patadas, ¿entiendes? Tengo una orden judicial. Tiene que calmarse. Mantenga la distancia. Quítame las manos de encima. Esa mujer es mi esposa. No me importa. No puede pasar. Tiene que esperar que salgan los resultados. Tenga cuidado con lo que hace. ¿Y si no lo hago? Mira, amigo, no queremos tener problemas contigo. No soy tu amigo, no me llames así. Así que este hombre los compró, ¿eh? Ya fue suficiente. Vendrás a la estación con nosotros. Ella es mi esposa. No puedes llevártela por la fuerza. Vamos, camina. Vas a pagar por todo esto, Alixan. Vamos, camina. Camina. Muévete. ¿Te quedó claro, Alixan? Muévete. Vamos. Debes calmarte, hija. ¿Y si pasó algo malo? Alixan no contesta. Voy a llamar a Jamil. No es el momento para hacer algo así. ¿Y cómo pretendes conseguir información? Jamil tampoco responde. Seguro pasó algo. Señora Saime, hay muchos hombres afuera. Son guardias nuevos. ¿De dónde habrán salido? Ustedes estarán en la puerta. Quiero a cuatro hombres aquí, uno en la puerta. Tú ven con ellos. Tú irás a la parte de atrás. Kemal, ven aquí. ¿Qué está pasando aquí? ¿Quién les dijo que vinieran? El señor Alixan llamó a la compañía. Quiero aumentar la seguridad de la casa. ¿Qué está pasando? No entiendo nada, hija. Entremos. Dios mío, protégenos. Señora Lixan, los resultados no son como usted creía. Su hija no consume drogas. Qué buena noticia, doctor. Sí, lo es. ¿A dónde se llevaron a Jamil? Maldita sea. Me voy a volver loca en este lugar. No pienso quedarme. Neil, cálmate. Todo esto lo estamos haciendo por tu bien. ¿Por mi bien? ¿A quién quieres engañar? ¿Crees que no sé que estás haciendo esto para impresionar a mi padre? Neil. Vamos, vámonos de aquí. ¿A dónde? Nos vamos a casa, hija, vamos. No iré contigo, papá. Neil, no querrás hacer una escena aquí, ¿verdad? Vendrás conmigo. ¿Vas a llevarme a la fuerza? No iré contigo, papá. No sigas, suéltame. Neil, nos vamos. Rápido, entra al ascensor. Nunca te voy a perdonar esto. Nunca. Bien hecho. Están haciendo lo correcto, ¿no? Ese hombre se llevó a mi esposa a la fuerza y al que encierran es a mí. Si sigues hablando de esa manera, no saldrás pronto de aquí. Ese hombre hace con la ley lo que quiere. Y yo no puedo ni siquiera hablar.
Haré que te arrepientas de esto, Alexan, te lo aseguro. ¿Guardias por mí? Papá, realmente te volviste loco. ¿Crees que puedes retenerme en esta casa de este modo? Neil, estoy haciendo esto para que no salgas lastimada. ¿Por quién? ¿Por mi esposo? No quiero que vuelvas a llamar esposo a ese malnacido. Estás realmente enfermo. Alexan, me iré a casa. No quiero entrar y ver a Ifet. Pero hay algunas cosas que tenemos que hablar. Tenemos que trabajar en la anulación del matrimonio lo más pronto posible. No te preocupes. No va a haber problemas. Neil, ¿podrías bajarte, por favor? ¿Por favor? Me sacas de mi casa con la policía, me arrastras hasta aquí por la fuerza y me pides que salga, por favor. Increíble. Vamos, Neil, sal. ¿Acaso tengo otra opción? ¿Qué harás, papá? ¿Me tendrás aquí encarcelada? Neil, no seas ridícula. Esta es tu casa, hija. Mi casa. Es la casa de Jemil, mi esposo. Alexan, ¿puedes decirme qué pasa? ¿De verdad te preguntas qué está pasando? Como si no tuvieras nada que ver con esto. Como si no te gustara lo que está pasando. ¿Puedes explicarme esto? No pasa nada. Neil volvió a casa. Eso es todo. ¿Neil volvió a casa? Dile a tu mujer que me trajiste aquí a la fuerza. Dile lo que hiciste. Dile cómo me llevaste a la clínica y que fuiste con la policía a mi casa. ¡Dile! Neil, no me importa lo que hagas, ni me importa lo que digas. No voy a dejarte ir, entiéndelo. Ahora entra. Llegué a sentir pena por ti. Pero tu problema no es conmigo. Solo intentas hacer que Jemil se aleje de mí. Eres el mismo Alexan de siempre. El señor que controla el mundo y sus siervos lo obedecen. ¿No te da vergüenza? Escucha, solo estoy protegiendo a mi hija como lo haría cualquier padre. Estás muy equivocada. No me digas. ¿Ya te olvidaste de que no eres mi padre? Neil, entiendo que estés estresada. No te culpo por nada de lo que me digas ahora. No estás bien. Pero con el tiempo verás que yo tengo razón, hija. Va a llegar el día en que te arrepentirás de todo, pero será demasiado tarde. Entraré por esta puerta ahora, pero ya verás, Jemil vendrá a sacarme de aquí. ¿Este era el asunto tan importante que tenías que resolver con Yasemin? Todos estos guardias de seguridad, este escándalo. ¿Era para esto? No te reconozco, Alexan. Yasemin, sube a mi escritorio. Voy enseguida. No entiendo por qué trajiste a Neil a esta casa. Lo que hiciste es ridículo, le estás causando mucho daño. Creo que sé mejor que tú qué es lo que le conviene. Ella es mi hija. Pero estás cometiendo un error. El Alexan que yo conozco nunca haría algo así con su hija. Espero que no estés cuestionando mi paternidad, ¿o sí? Ni tú ni nadie tiene derecho a decirme qué hacer. Al parecer no tengo ningún derecho. No puedo hablar de lo que haces con Neil. Tampoco puedo hablar de Yasemin. ¡No entiendo qué estoy haciendo en esta casa! Ifet, esta discusión es una tontería. Ya basta. Pase lo que pase, mi decisión no va a cambiar. Ese hombre no volverá a acercarse a mi hija nunca más. Espero que le quede claro a todo el mundo.
Oficial, ¿por qué está haciendo esto? Se llevaron a su esposa de su casa a la fuerza. No fue a la fuerza. El padre de la muchacha tenía una orden judicial. Pero, oficial, ¿qué tipo de ley es esa? ¿Cualquier persona puede ir a la casa de otra y llevársela? ¡Ey! Ya fue suficiente, señor. Encarcelaron a su amigo por insultar a los oficiales. Ahora, solo tienen que esperar la decisión del fiscal. Oficial, ¿pero qué pasará si...? Escúcheme. Si continúa, le hará compañía a su amigo. Ahí tendrán tiempo para conversar. Por favor, retírense. Mejor vámonos o tendré que sacarlos a los dos. Oye, Fellas, ¿cómo vamos a sacar a Yemil de aquí? Ersin, primero cállate. Ahora vamos y veamos qué podemos hacer. ¿Quiénes son ustedes? Disculpe, ¿a quién está buscando? ¿Qué te importa? Escuche, señora, no puedo dejar entrar a nadie. Necesito tu permiso para entrar a mi casa. Muévete. ¿Quién puso a estos gorilas aquí? Fue el señor Ali, señora. Ya veo. De acuerdo. Muchas gracias. Lo siento. No hay nada que podamos hacer. Hablé con un amigo que es el mejor en este tema. Dijo que no hay vuelta atrás. Así que no hay forma de anular este matrimonio. No puede ser. Tiene que haber alguna cosa que podamos hacer. Lamentablemente no. Si hubiese solicitado ser su tutor hace 3 meses cuando ella estaba en la clínica, no podría haberse casado. Pero ahora no hay nada que hacer. Y podrían culparte por retener a Neil aquí a la fuerza. Quiero decir, si alguien presenta una demanda... A mí no me importa lo que pase. Si alguien quiere hacer algo, lo desafío. Pero no dejaré ir a mi hija. Si no puedo terminar este matrimonio por las vías legales, entonces no dejaré que ese tipo se le vuelva a acercar nunca más. Alixan. Hola, Yasemin. ¿Puedo saber qué demonios hacen esos guardias aquí? Bueno, creo que debo irme. Claro, Yasemin. Que tengas un buen día. Gracias por lo de hoy. Bien. Hasta luego, Dilek. Nos vemos, querida. Dime. Alixan, ¿puedes decirme qué está pasando en esta casa? Traje a Neil a casa. ¿Puedo saber cómo la convenciste? No la convencí. La arrastré hasta aquí a la fuerza. ¿Qué quieres decir con que la arrastraste hasta aquí? ¡No me hagas preguntas! ¡Ya no lo soporto! Alixan, escucha. Hasta hoy siempre te he apoyado en todo lo que respecta a Neil. Dijiste no le des dinero y no le di. Que no la mimara y me alejé. Pero esto no está bien. Esto no es una prisión. Está mal. No te conviene hacer esto, Alixan. Escucha. Si lo que quieres es terminar con ese matrimonio, oblígalo a él, no a Neil. Piensa cómo debe estar sintiéndose. Salió de esa clínica hace muy poco. No puede enfrentar esto, Alixan. Si Neil decide quedarse con ese hombre, acabará tan mal que no habrá retorno. Ese hombre terminará destruyendo su autoestima. Alixan, no puedes pensar claro en este momento. En lugar de atravesarte siempre en mi camino, podrías hacer algo por esta familia. Creo que quien está mal y que no tiene retorno eres tú. No se puede hablar contigo. ¿No crees que también estoy triste? Pero no hay nada más que pueda hacer. Neil es demasiado joven. Tiene un gran futuro por delante. No puedo sentarme tranquilamente a mirar cómo ese maldito le arruina la vida. Neil, querida. Cariño, mira. Te traje algo delicioso para que comas.
No quiero. Por supuesto que quieres, querida. Tienes que comer, aunque sea un poco. Aquí tienes, querida. ¡No lo quiero! Deja de limpiar y sal de mi habitación. Bueno, como quieras. No creo que estés aquí para hablar con Neil. Sí, vengo a verla, tía. ¿No viste lo mal que estaba? Está bien. Haz lo que quieras, querida. No te preocupes, tía. Sal de aquí. Y déjame sola. ¿Hay algo que pueda hacer por ti? Claro que sí. Sácame de esta casa. Neil, estuve hablando con tu papá. Él cree que está haciendo lo mejor para ti. Solamente quiere ayudarte. Dice que lo está haciendo para protegerte. Ya he escuchado estas mentiras. Ni siquiera lo intentes. Se acabó. Lograron separarnos. Lograste tu objetivo. Cuando supe que ustedes iban a casarse, no le dije nada a tu padre, Neil. A pesar de todo, decidí protegerte. A pesar de todo, quiero que seas feliz. Lo digo en serio. ¿Entonces renunciaste a Yemil? ¿En serio? Renuncié a Yemil hace mucho tiempo, Neil. Te lo dije desde un principio, pero no quisiste creerme. Lo que Yemil y yo vivimos quedó en el pasado. ¿Por eso fuiste al hospital? ¿Es por eso que Yemil y tú discutieron? Yfet, no sigas mintiendo. Me casé con Yemil. Y estábamos muy felices hasta que mi papá me trajo aquí a la fuerza. Tanto tú como él tienen que entender que no pueden separarnos. Neil, si fuera mi intención separarte de Yemil, podría hacerlo muy fácilmente. Pero, a pesar de todo y de que no lo merezcas, por ti enfrenté a mi esposo. A pesar de todo, a pesar de lo mal que me tratas. Mejor sal de esta habitación. Y no vuelvas a entrar nunca más mientras yo esté en esta casa. Quiero ir a visitar a Serpil. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Estoy aburrida en esta casa. Necesito aire. Dile a Aidin que te lleve.
No vuelvas demasiado tarde. Asuste, señora Farid. Neil y Jamil van a regresar. No tiene por qué preocuparse. Voy a contestar. ¿Qué pasó, Yvette? ¿Serpil? Necesito hablar con Jamil, por favor. Su teléfono está apagado. Tengo que decirle algo importante. Yvette, a Jamil lo arrestaron. ¿Lo arrestaron? Sí. ¿Cuándo fue a sacar a Neil del hospital? Discutió con los policías. Fellas me lo contó. Está en la estación con Ersin tratando de sacarlo. ¿Serpil? Llama a Fellas y dile que no deje que Jamil venga, por favor. Está lleno de guardias. Alexan se volvió loco. Dile a Fellas que hable con Jamil y lo convenza de que no haga una locura. Está bien, amiga, yo se lo diré. Pero Jamil no escucha a nadie, tú lo conoces. ¿Fellas no te dijo en qué estación tienen a Jamil? Por fin. Gracias por venir, señor Arif. Hola, ¿qué tal? Hola. Vamos a sacar a nuestro muchacho de este sucio lugar. Señor Arif, acabamos de hablar con el oficial. No tiene intención de liberarlo. ¿No? Muy bien, yo hablaré con él. Lo haré cambiar de opinión. Eres estúpido. Él es una persona importante, claro que lo van a escuchar. Bueno, está bien, pero yo solo quería decirle lo que había pasado. Ah, muy bien. No sé qué haríamos si no estuvieras aquí. Salih. Hoy llevé a nuestra hija al doctor. Vas a tener un nieto muy saludable. Será un niño. Nuestra hija dijo que le pondrá tu nombre. Pensaba dejar esta habitación para el bebé. Si así lo quieres, mamá. Por supuesto. No puedo quedarme aquí sola desde que tu padre murió. Todo me trae recuerdos, cariño. Hola, señora Asuman. ¿Cómo está? Quiero decirle que lamento mucho por lo que está pasando. Si necesita cualquier cosa, no dude en pedírmelo, ¿de acuerdo? Aquí tiene. Que tenga buen día. Muchísimas gracias. ¿Qué pasó? Era el señor Ahmed. Él continúa ayudándonos, hija, como si nada hubiera sucedido. Oh,
cuando pienso en las cosas que le hice, Dios. Ah, la nevera está completamente vacía, cariño. Petul, vamos de compras, nos va a hacer bien salir. Si no fuera por el señor Ahmed, se nos habría olvidado comer. Está bien. Detén el vehículo. ¿No iba a su vecindario donde la señorita Serpil? Quiero pasar a la pastelería. ¿Segura? Así es. ¿Tengo que darte explicaciones por eso? Señorita Ifet, la última vez hice lo mismo y nunca regresó. Después no supe qué decirle al señor Alixan. No tienes por qué darle explicaciones, Aidin. Déjame aquí y busca un lugar para estacionar. Pero ¿no hay dónde estacionarse por aquí? Sí, tienes razón. Muy bien, no estaciones. Da vueltas por media hora y ven a recogerme aquí. Está bien. Por fin. ¿No te dije que el señor Arif lo sacaría? Salgamos de aquí. Alixan va a tener que enfrentarme y responder por todo esto. Aún no sabe de lo que soy capaz. Debo encontrar la manera de entrar a esa casa. Sacaré a Neil lo antes posible. ¿Pero cómo lo vas a hacer? Ese hombre vive en una fortaleza. Por cierto, me llamo Serpil. Y Fed le dijo que la casa está llena de guardias. No me importa. Yemil, por favor, cálmate. Necesitamos mantener la mente fría. Yemil. No puedes ir para allá. No interfieras, Fellas. Tenemos que irnos. Diga lo que diga, no vas a escucharme, ¿verdad? Fellas, tengo que ir. Muévete, Arsín. ¿Qué haces aquí? Yemil, Neil está en casa. Pero hay muchos guardias. Es imposible que la saques de ahí. Por favor, no hagas una locura. ¿De qué hablas? El que está loco es tu esposo. Él se llevó a mi esposa. No lo hagas, Yemil. ¿De verdad vale la pena arriesgar tu vida? Alixan perdió la cordura. Es capaz de hacer cualquier cosa. Yo no le tengo miedo a ese tipo. No puede hacer siempre lo que quiere, Ifet. No voy a permitir que me siga quitando lo que es mío. Ese hombre no puede actuar así, solo porque tiene mucho dinero. De acuerdo. Entonces ve y que te maten. ¡Ni siquiera me importa! ¿Qué haces esto, Yemil? Me preocupo por ti. No importa lo que hayas hecho. Yo todavía...
¿Todavía qué? ¿Por qué te callas? Vamos, ¿por qué no sigues? Déjame contestar por ti. Porque tienes miedo. Pero yo no puedo vivir así. Tengo que aceptar mi destino, Yvette. Entonces no vas a escuchar lo que te diga, ¿no es verdad? Yo ya no te importo. Siempre fuiste lo más importante para mí. Pero me pediste que renunciara. Me dijiste que no. Escogiste a Lixan y Fett. Ahora debo irme. Estoy intentando rehacer mi vida, pero me lo impiden. Ni tú ni tu marido me dejan en paz. Ne böyle senle, ne de sensiz. Yazık yaşanmıyor, çaresiz. Ne bir arada, ne de ayrı. Olmak imkansız, hiç sebepsiz. Ne hayallerle, ümitlerle. Mutlu olmaktı dileğimiz. Suçlu ne sensin, ne de benim. Şimdi sensizim, sen de bensiz. Bir an gelip de küllenince yüreklerimiz dinlenince. Başka sevgilerde teselli bulunca, işte biz o gün düşüneceğiz. Bir an gelip de küllenince yüreklerimiz dinlenince. Başka sevgilerde teselli bulunca, işte biz o gün düşüneceğiz. Etrafımızı sarıverecek bir boşluk ya asla bitmeyecek. Her şey bir anda anlamsız gelecek. İşte biz o gün tükeneceğiz. İşte biz o gün tükeneceğiz. Bitmeyecek, her şey bir anda anlamsız gelecek.
¿Neil? Neil, cariño. ¿Por qué no me cuentas lo que pasó? Necesito entender todo esto. Por favor, ayúdame. Voy a volverme loca aquí. Tu padre va a darse cuenta de su error. Sé paciente, por favor, ¿quieres? No lo sé. No es el de siempre. No lo reconozco. No apruebo que tu padre haya hecho esto, pero... tampoco es fácil pasar por lo que él está pasando. Hace unos días, Yamil llamó a Ifet y le dijo que aún la amaba. Y tu padre escuchó cada palabra. No, no lo creo. Eso es mentira. Créeme, es verdad. Y después ustedes dos se casaron. Mi papá te mandó para convencerme de que me quede aquí, ¿no es cierto, tía? No, cariño, no. Yo solo estoy tratando de decirte toda la verdad. No quiero seguir escuchando. Nada de eso es verdad. Lo sé. Y tú tampoco me vas a ayudar. Muy bien. Tengo un asunto que resolver rápidamente aquí. ¿Por qué no me acompañas? Y luego haremos una visita a Lixan Emiroglu. Puedo ir solo, señor Arif. De verdad, no quiero seguir causándole más problemas. Escucha, no irás a ninguna parte sin mí. No dejaré que te enfrentes solo a todos esos hombres. Me voy a cuidar, se lo prometo. Pero debo hacer esto solo. Vas a esperarme para ir contigo. Ser despiadado no es hacer todo solo. Si no, yo también podría hacer todo por mi mismo muchacho. No te dejaré ir a enfrentar a 10 guardias solo. No dejaré que hagas esa locura. Así que, primero déjame ocuparme de este asunto y... después haremos lo que haga falta por tu esposa. Ahora ven conmigo. Betul, en el supermercado me encontré con la señora Munever. ¿Y? Me contó algo, querida. ¿Qué te dijo? Yamil. Él se casó. Parece que el padre de la niña hizo un gran escándalo después del matrimonio. Mamá, no quiero saber más de eso. Saldré a tomar un poco de aire. Ah, Betul, ¿a dónde vas? Ay, Dios mío, ¿por qué se lo dije? Betul, te lo dije para que no te enteraras por alguien más. ¿Qué haces aquí? Hola, señora. ¿Cómo está? ¿Cómo está, Serhan? Permiso, discúlpeme. ¡Betul! ¡Betul, espérame! ¿Qué te pasa? ¿Sucedió algo malo? ¿De verdad vas a preguntarme eso? ¿Qué más podría suceder? Perdí a mi padre. Voy a tener un hijo sin marido. Aún no sé qué clase de futuro podría darle a mi hijo. ¿Es un niño? Así es. Hoy fui al doctor y pude verlo en la ecografía. ¿Tienes una imagen? Sí. ¿La puedo ver? ¿De verdad quieres verlo? Por supuesto que sí. Tu hijo es demasiado feo. Tú eres el feo. Lo sé, pero podría ser peor. Ese niño tiene mucha suerte, porque tiene una madre hermosa. Muchas gracias. Bueno, ¿qué te parece si tomamos un café en alguna parte? No, no quiero. Pero si quieres, puedes caminar conmigo.
Alexan, quiero que dejes que Neil se vaya. Ya hablamos de eso, Yvette. Tienes que acabar con esto antes de que todo empeore. Nada puede empeorar. Yemil recibió su castigo y eso es todo. Se acabó. Tienes encerrada a una mujer casada. No tienes derecho a hacer eso. Y Yemil no permitirá que esto se quede así. Ah, lo dices porque lo conoces mucho mejor que yo, ¿cierto? No sé qué pasó contigo, pero tú no eras así. A partir de ahora, dejaré de ser tan comprensivo con todos. Estoy harto de que la gente se aproveche de mí y de mi buena voluntad. Alexan, por favor, termina con esto. No lo haré. ¿Yvette? Vamos, tienes que irte. ¿Qué está pasando? Ven, encontraremos una manera de sacarte. ¿Hablas en serio? Te tienes que ir antes de que todo empeore. ¿Qué crees que estás haciendo? Escucha, tienes que dejarla ir, por favor. Neil no irá a ninguna parte. Hazlo por mí, Alexan. Esto no se trata de ti, Yvette. No interfieras, por favor. Si no dejas que se vaya, entonces yo me iré. ¿Qué estás diciendo? Que me iré de esta mansión. Eso es absurdo, Yvette. Estoy hablando en serio. Abre la puerta. Por favor, retírate. Ninguna saldrá de aquí. Yvette, no trates de interferir entre mi hija y yo. Ven conmigo, vamos. Alexan. Entren a la habitación. Oh. Señora Alexan, hay muchos hombres afuera. Alexan, ¿qué está pasando? No salgan, esperen aquí. Te dije que volvería por Neil. No te la llevarás. ¿Quién me detendrá? ¿Lo harás tú o tus guardias? Si eres hombre, hazlo tú mismo. ¿Haciendo, Alexan? Alexan, ¿estás bien? ¡Saime! ¡Emine, llamen a la policía de inmediato! No hay necesidad de llamar a la policía. Nos iremos apenas recuperemos lo nuestro. ¿Quién es usted? ¿Cómo se atreve a entrar así a nuestra casa? Cálmese, por favor. ¿Dijo que me calme? ¿Cómo se atreve? ¿Qué se creen? ¿Ustedes son de la mafia? ¡Neil! ¡Neil! Que vendrías. ¿Ya lo ve? Le dije que sería muy rápido. No era necesario que gritara tanto. ¡Cállese! ¡Yemil! ¡Suelta a mi hija! ¡Alexan, te volviste loco! ¡Alexan, no! ¿Papá? Deja a mi hija y vete de aquí.
¡Ya basta! ¡Termina con esta locura! ¡Alisa, suelta el arma! ¿Dónde se metieron ahora? Iré a ver a la señora Farida. No existe nadie tan cabezadura como Yemil. Le dije que no fuera. ¿Y si le pasó algo? Ya me cansé. No puedo seguir esperando aquí sentado. Ersin, tú quédate aquí. No quiero más problemas. Yemil, termina con esto de una vez. Déjalo así. No te tortures más. No tengo intención de hacerlo, señor Arif. Me parece bien. Entonces es hora de irme. Te veo en la oficina mañana temprano. Está bien, señor. Muchas gracias por su ayuda. No fue nada, hijo. ¡Ah! Ya están aquí. Por fin llegaron. ¡Serpil, llegaron! Por Dios, Yemil. Estábamos muy preocupados. Están bien, ¿verdad? Sí, estamos bien. Quiero ver a mi madre. ¿Cómo está la más linda de todas? ¿Tu hijo ya está aquí? Suegra, discúlpeme. No tengo otra familia más que ustedes. Alixan, ¿estás bien? Alixan. ¿Qué haces aquí en lugar de estar apoyando a tu esposo? Hiciste todo para separarnos. No entiendo de qué hablas. ¿Acaso en esta casa todos se volvieron locos? ¿Cómo puedes ser tan cínica? Todo esto es culpa tuya. Si no hubiese sido por ti, Yemil y Neil no se habrían conocido. Alixa no estaría así. ¿Cómo te atreves a hablarme de esa manera? Antes de que vinieras a esta casa, éramos felices. Vivíamos en paz. Nos destruiste. Tienes razón.
Soy culpable de esto. Pero no se puede cambiar el pasado. No puedo cambiar nada. Ahora, por favor, déjame en paz. Estoy segura de que tomé la mejor decisión al casarme contigo. ¿Vienes a la cama? Ve a dormir. Tienes que descansar. Pasaste por mucho hoy. No tardes demasiado, ¿bueno? Sí, no te preocupes. Señora Lixan, discúlpeme, por favor. No sabía que estaba aquí. No quise entrar así e interrumpirlo. ¿Está bien? ¿Necesita algo, señor? ¿Bebiste toda la noche? Mejor me voy a lavar la cara. Deja eso, nos vamos. ¿A dónde vamos? No hagas preguntas, tenemos que irnos. Vamos. Alexan, ¿qué pasa? ¿A dónde vamos? Alexan, ¿qué está pasando? Alexan, suéltame. ¡Me duele! ¿Qué estás haciendo? Alexan, por favor, dime algo. Chemil no volverá a interferir en nuestras vidas. Alexan, ¿a dónde me llevas? Pronto lo sabrás. ¿Pero por qué no me dices a dónde vamos? Ifet, no dificultes las cosas.
Tienes que ayudarme. Yemil no volverá a dar problemas. Entra en el auto, por favor. Neil, ¿qué pasó? ¿Por qué lloras? ¿Por qué sigues guardando esto, Yemil? ¿Me viste mirando esto, Yemil? Dame esa fotografía. ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Sigues amando a Ifet? ¿Todavía? No grites así. Mi madre se puede despertar. Si no has podido olvidar a Ifet, ¿por qué fuiste a buscarme, ah? ¿Por qué no me dejaste ahí? Pensé que de verdad me amabas. Nunca te he mentido con mis sentimientos, Neil. Nunca te dije que había olvidado a Ifet. ¿Qué estamos haciendo aquí? Por favor, baja del auto, Ifet. Vamos a entrar a la estación. Y vas a contarlo todo. ¿Qué es lo que voy a contar? Vas a decirles que Yemil te violó. Irá a prisión. Va a recibir su merecido. Y finalmente nos desharemos de él. No volverá a molestarnos.